Luto en la televisión, Mariela Trejos, recordada actriz colombiana de Así es la vida, falleció a los 75 años en total abandono. Luego de una constante lucha contra su salud y con muchas ganas de vivir, Mariela Trejos no resistió y falleció el día de hoy. A través de sus redes sociales, el Sindicato de Artistas e Intérpretes emitió un comunicado de despedida y dio el pésame a la familia. La actriz es conocida por sus recordados papeles en series y novelas como Torbellino, Carmín, Así es la vida y Al fondo hay sitio, y películas como La fuga del chacal, Sin compasión, entre otras. Luego de su participación en Así es la vida y Al fondo hay sitio, Mariela Trejos estuvo muy alejada de las pantallas pese a tener 50 años de carrera artística. Hace unos años, la actriz apareció en un reportaje de Día D. Allí contó que estaba viviendo a duras penas en un cuartito de Barranco. La actriz es de nacionalidad colombiana, pero hizo su vida en Perú y se quedó enamorada de él. En aquella entrevista relató que las pocas propuestas de trabajo que le llegaban eran muy precarias, al punto de solo ofrecer 200 soles por ser parte de una película. No tengo una pensión, no tengo trabajo, vivo de la caridad de los amigos. Se podría decir que sí, dijo entre lágrimas en aquella ocasión. Tú no me puedes llamar para una película por 200 soles, eso es indigno para cualquiera, señaló la artista. Estoy bastante mal, hemos insistido con el sindicato, pero ningún médico ha venido. Yo necesito ayuda, estoy muy adolorida, tengo escaras y una severa gastritis, señaló en aquella ocasión. Además, informó que el artista no tiene familiares en nuestro país ni apoyo de personas en su natal Colombia, por lo que su estado de salud fue casi de abandono. Pese a los esfuerzos y los cuidados, la salud de Mariela Trejos estaba sumamente resquebrajada, por lo que no resistió y hoy dejó de existir. La noticia del fallecimiento sacudió al mundo del espectáculo. Diversas personalidades expresaron sus emotivos mensajes para despedirla. El triste hecho tiene de luto al mundo del entretenimiento.